What's up, freestyleros y freestyleras? Vamos a rever alguna que otra batalla de la Inter que todavía no he podido ver después de que acabara el evento la semana pasada. Y la primera que me gustaría volver a ver es el Gazir contra Larryx, que sé que es una batalla que fue bastante igualada y que no recuerdo. Ni siquiera recuerdo qué me pareció en directo. Creo que me pareció justo el veredicto de Larryx directa, pero la verdad es que no recuerdo con detenimiento la batalla. Así que nada, vamos a verla. A ver qué nos parece. Empieza Larryx. Recordemos que Gazir había elegido a Larryx, como rival. Que fue un poco loco eso. Vamos, pon esa mano arriba. Vamos, vamos. Ciudad de México. Dámelo en 3, 2. Hola, hola, Gazir. Lo siento. ¿Otra vez quieren que me soplen la vela en un evento? ¡Qué mala condición! Tu próximo cumpleaños en mi barra de prisión. Sí, porque yo lo vine a matar vestido de naranja y chinos, el juego del calamar. Sí, vos tendrías que estar acá atrás. Te traje tantas barras para tu Alcatraz. Loco, loco, yo lo tengo claro. Tu FMS, ¿cómo lo has ganado? Porque a los buenos de Argentina los habían echado. Los buenos estaban presos, así que se la regalaron. Yo lo siento, él era una promesa hace mucho tiempo. Pero te salen dos cumpleaños en dos seguidos eventos para ver lo rápido que estás envejeciendo. Es cierto, se había alejado mi campeón. También se retiró Papo en esa ocasión. ¿Sí? Pero yo aproveché, patrón a patrón, no me eches la culpa de agarrar mi porción. ¿Entendiste? Soy tu némesis. Creación del rap como el Génesis. Tengo el Gen MC. Hago salir a Marilyn de la torta. Me siento Kennedy. Buenísima. El foco a secas. Muy bien soy vendida. Tan bueno que hasta se la choco a letra. Dicen que yo solo soy un poco atleta. Reconocer ya que soy de otro planeta. Coco, ¿cómo va? Entonces, hermanito, no me puedes avanzar. No soy un robot, cretino. Solo soy el mejor humano que en la vida ha existido. No ganarías ni al ajedrez ni a las damas. Ni en tragedia, ni en comedia, ni en el drama. De otro planeta te prendo llamas. Juego al póker con Bradbury, crónicas marcianas. ¿Quién? No es un astronauta. Dejo otro rastro, dejo otra pauta. ¿Qué? ¿Entendiste, hermano? Hago que lluevan diamantes. Es el cielo de Urano. Oye, con Larryx, ¿qué pasaba? ¿Visteis en Madrid cómo Maritea lo humillaba? ¿Qué? Y Papo le dio la patada. ¿Sí? Te gana el jugador de póker y le pega aún más la dama. No. Lástima que la haya chillado tanto, ¿eh? Se ha perdido un pelín la adicción de una barra que era muy buena. Pero se le ha perdido un pelín la adicción por sobregritarla, tú. ¿No lo veis? Tanto que del ajedrez me habla el güey. La del 11S es un enroque y lo sabéis. Por las torres estoy en el puesto del rey. Hostia, esta es muy buena en realidad. Lo que pasa que, claro, es autorreferencia a una rima tuya de otra final de hace años. Muy compleja, yo creo, para el público en directo. Típica rima que pierde un poco porque es tan rebuscada que... ¡Ih! Pero está muy bien, ¿eh? Bueno, bueno, mira, Maritea. Maritea le ha parecido una locura esa rima. Bueno, 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 bueno. ¡Dale, dale! ¡En 3, 2, 1! Se sabe bien que yo le he elegido al brother. Sí. Y el tío va de chulo desde las presentaciones. Sí. Viendo a tu presidente, ¿qué cojones? ¿Cómo habla un argentino de malas elecciones? ¡Retrasado! ¿Cómo te has clasificado? ¿Como tu presidente no lo has notado? ¡Otra vez que Argentina se arrepiente de lo votado! ¡Por favor, entra por la votación! ¡Yo palizón tras palizón! Aquí creo que el camino argumental de Gazir no es del todo acertado, porque quiere tirarle de lo de que ha entrado por votación y demás, pero lo hace asociándolo con la política argentina, con Milei y todo el rollo, y creo que es como muy poco hiriente para Larryx, que creo que por perfil así tan artístico, tan una persona tan de la cultura y tal, como que es difícil asociar a Larryx con la movida mileyista, ¿no? Como que no le pega nada, ¿no? Entonces, no sé, se me hace un poco raro, aunque yo entiendo que lo hace por el tema votación, elecciones y tal, pero es verdad que la parte como hiriente de lo que está tirando, entre comillas, es más toda la parte de Milei, y es que justamente a Larryx eso como que le hiere cero, ¿no? O esa sensación me da a mí, ¿eh? Estoy porque aquí soy mi campeón, tú porque Sweet Pain le tiene miedo al avión. Está bien. ¡Ya está!
¿Cómo iba a entrar? Sí. Se fue Sweet y los niños empezaron a llorar. Nos han cambiado al dulce por un vegetal. No lo creo, solo le golpeo. ¿Cómo va a ganar este feo? Desde que ganaste Woz, ha perdido devolver su trofeo. Por favor, y me hablaba de Saturno en la anterior. De diamantes te llueven un montón, pero te toca Gazir, así que de anillos no. No, no, no. Habla de Javier Milei, no manches. Espero que el pecho se ensanche. Le gano con otro enganche. Quiere ser presidente con menos votos. Otro Pedro Sánchez. ¡Oh! Se arrepiente de lo votado. Rapeás como España, pero mucho del pasado. ¿Eh? Este tipo es un boludo. No es el PRI. Primero, al que le gano en cuarto oscuro. ¿Entendiste? Es muy fácil. Este niño me suena muy básico. No vino Sweet Pain a la party, pero yo no soy Sweet Pain. Yo soy tu Sugar Larry. Mira que las rimas tampoco me parecen nada del otro mundo, ¿eh? Pero en actitud le está pegando un bailecito, ¿eh? Porque Gazir está muy focus enfadado, ¿no? Como muy ¡lo reviento! Y Larryx está en plan, yo soy tu Sugar Larryx, ¿no? Y eso es verdad que a nivel de transmitir muchas veces ayuda, ¿no? El que se te vea tranquilo, que se te vea cómodo, que se te vea disfrutón. ¡Ay, no, 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 no! Y encima dice que perdió el avión. ¡Si le pego como Holyfield! ¿Cómo habla de aviones adelante de Dominic? ¡Puta pendeja, te aleja! ¡Está viendo el reflejo! ¡Habla de España en esta ocasión! ¡Cállate, pendejo! ¡Yo también salí campeón! ¡Respetad los rangos! ¡Vine sin cadenas al igual que Django! ¡Salí de la selva al igual que Rambo! ¡Te mato con una bala! ¡Puedes llamarme Rango! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Rudo! 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 Bueno, más nivelada por barras que por sensación, ¿eh? A mí por sensación sí que me parece ahora mismo, por lo que estoy viendo, que es de la Rix directa, que ya me lo pareció en directo. Pero es verdad que a nivel de barras están mucho más igualados de lo que parece. Fijaos lo que hace la convicción, la puesta en escena y la credibilidad, ¿eh? ¡Tres! Bueno. El niño doble sentido y referencia. Yo la voz de la experiencia. Ustedes eligen su preferencia, o la alta cultura o la alta eficiencia. Es un calvario, un sistema mecanizado no me sorprende arriba de un escenario. Porque yo soy un templario, vos tan Silicon Valley y yo tan Plaza de Barrio. Calma, calma, que tenemos mucho espacio. ¿Por qué no reconocéis que pensás despacio? Tenés más repes que Sports Center visto en un gimnasio. Es que esta es muy buena. Esta es muy te buena. Te juro que con golpes te alejo. Que no eras el arcángel Gabriel, hijo. Es típico, que estás en el gimnasio y están poniendo un deportivo de La Coruña, Betis del 2004, ¿sabes? O una carrera de Fórmula 1 de hace dos meses. Que no eras el arcángel Gabriel, hijo de puta. Hoy te toca con el apocalipsis de San Lucas. Como la Biblia, niño, te falta mi rap, mi ritmo, mis líneas. Ay. Te falta acoplarte a la base y te aviso que Flow no es alargar la frase. ¿Cómo lo hace? ¡Me matar! ¡Le metí el pene! Otra vez pierden octavos este nene. Miren, me siento un poco más fat, N. En doble sentido, me lo tiro el memo. Yo te aniquilo con un contenido bueno. En los dobles sentidos, yo siempre he sido fuego. Pero el culo te he partido usando un estilo nuevo. Y me habla de plaza diario. Que sí, tienes más plaza que mi vecindario. Pero no es el más calle del escenario. Porque tú ves a Madrid como te pito, ve a tu barrio. ¡Absurdo! Me habla de repetir en el conjunto. Repito justo, repetí el título de España y hoy el del mundo. Insisto, no me ganas en el ritmo. ¿Cómo hablas de flow? Pero tú te has visto si parece un vídeo de YouTube puesto a 0,5. Por favor, entonces yo soy el mejor. El arcángel Gabriel ahí se equivocó. Ningún arcángel podría ser padre de Dios. ¡Mequetrefe! Así que ya te estalla. Y ya le he ganado, así que se calla. Flow no es alargar la frase, injusticia no es alargar la batalla. Para mí sí que me sigue pareciendo un pelín superior Larryx, sobre todo en el delivery. O sea, la batalla en barras me parece súper mega igualada.
Pero creo que a nivel de presentar el contenido, Larryx está por encima, sencillamente. Y durante mucho rato lo está. Y ahora sí. Ahora es una batalla muy nivelada en cuanto a contenido, realmente. O sea, Gacir está muy bien en contenido. Señoras y señores, niños y niñas, cada vez se acerca más. ¡A la cuenta de 5! Una réplica y 4 Larryx. Bueno. ¡Río fuerte para Gacir! ¡Río fuerte para Gacir! Está rayadísimo Gacir, ¿eh? ¡Sí! Está muy rayado en esta deliberación. Pero bueno, para mí, la verdad que está bien votado. O al menos así lo he percibido viéndolo ahora. Y en directo ya me lo pareció. O sea que, pues nada. Dejad un like, suscribiros, activad la campanita.